Quisiera primero presentar a un alumno destacado, por favor. ¿Nos dices tu nombre? Mi nombre es Ángel Villanueva y soy alumno de la UAD, de la carrera de optometría, del octavo cuatrimestre. A ver, dime, Ángel, ¿en qué te estás especializando en la optometría? Ahorita estamos especializando nada más en refracción, pero la idea es hacer algo de pediatría. ¿Te gustan los niños? Me gusta trabajar con los niños. ¿Y actualmente ya estás haciendo prácticas? Sí, estamos haciendo prácticas con Peñoles y nos estaban llevando a varias escuelas para poder hacer refracciones y poder diagnosticar a muchos niños. ¿Otro compañero? Buenas. De Ópticas Prince. A ver, sí. Preséntate, por favor. Mi nombre es Ricky Codina y yo soy alumno de la Universidad Autónoma de Durango. Estamos estudiando optometría y vamos en octavo cuatrimestre. Platícame, ¿cuál es tu especialización? Pues yo me estoy especializando en lo funcional, más que nada en refracciones por el momento. Y ya pues aprendiendo cada vez más de esta bonita carrera. Aquí conforme a mis compañeros. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo lo que es de refracción a los de sexto. Ajá. Y examinando a ver qué podemos encontrar. Ok. Vamos aquí con Humberto. Humberto, platícanos. ¿Qué estás haciendo? Refractando a un alumno. Bueno, primero preséntate. A ver. Yo soy Humberto Guzmán Cervantes, de la carrera de optometría de octavo. Y ahorita estamos haciendo una campaña visual para la detención de alumnos de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Humberto, a ver, platícanos. Hay varias especializaciones en la carrera. Sí. ¿Tú qué estás, por cuál especialización estás optando? Ahorita, mientras estamos refractando, ya después veremos qué podemos especializarnos con base vayamos en la carrera. A ver, okay. Más nos interesa. A ver, para los que no saben, platícanos de este niño. Él es Román Tadeo Rosales Ibarra, del Salón Sexto D. Y viene a que lo refractemos, nunca ha usado RX. Y ahorita vamos a ver si necesita o no. ¿Cómo consideras su visión? No, pues bien. Bueno. ¿Algo que quieras comentar? Todo bien, gracias. A ver, háblanos de alguna prueba. No sé, algún test. Se lo traigo. Por ejemplo, del cómo se hace la retinoscopía. Para la retinoscopía, lejana, necesitamos usar el más 2 positivo. Sí, el 2 positivo, por favor. ¿Te lo pones, amigo, por favor? Vamos a usar nuestro instrumento más importante en la optometría. Que ¿cómo se llama? El retinoscopio. Excelente. A 50 centímetros, tú vas a ver enfrente de las letras, por favor. No le hagas caso a la luz. H. ¿Y hace cuánto usas tus lentes? Ahí acabó la prueba. Excelente. Humberto, ¿cuál es el diagnóstico del niño? El diagnóstico del niño hasta ahorita es hipermétrope, con un 0.50 de hipermetropía. Para los que no saben qué significa hipermétrope. La hipermetropía se dice que los rayos de luz no enfocan después de la retina. Sí. Bueno, aquí estamos con otra alumna destacadísima.
No, pues ya es menos dos. ¿Cindy? ¿Te puedes presentar? Hola, mucho gusto. Yo soy Cindy Romero. Soy estudiante de la Universidad de Durango. Estamos aquí haciendo refracción a niños de sexto año de la Escuela Primaria José Ortiz de Domínguez. ¿Nos podrías hablar un poco de lo que estás haciendo ahorita? Sí, ahorita estoy... Sí, y ahorita... ella es Alison. Está en sexto año, le hice retinoscopía y ahorita voy a hacer lo que es el ajuste. Sí, hasta ahorita tiene un astigmatismo hipermetrópico muy leve, pero pues es importante corregirlo, ¿verdad? Para el mejor rendimiento de la niña. ¿Nos puedes explicar qué significa el astigmatismo? Bueno, para los que no saben. Sí, el astigmatismo es... El astigmatismo es cuando, bueno, nosotros en nuestra superficie del ojo tenemos una lente natural que tiene que ser totalmente esférica. Entonces hay veces en que esta lente es un poco asimétrica y nuestros meridianos pues tienden a cambiar o a estar irregulares, lo que hace que la imagen se puede ser que se enfoque en varios puntos o que no se concentre solo en uno. Entonces esto es lo que nos genera una mala visión, ya sea de lejos o de cerca, le quita definición a los objetos, podemos decir. Perfecto, gracias. No, aquí nos encontramos con otro máster de la optometría, Javier, ¿te puedes presentar? Hola, mucho gusto, mi nombre es Javier Guzmán, soy aquí estudiante de la licenciatura de optometría de la escuela Watt de Gómez Palacio. Sí. Ahorita lo que estamos haciendo es una campaña de refracción de detección escolar de quinto y sexto primaria en la escuela José Ortiz Domínguez. Aquí lo que estamos viendo es una refracción a una niña de sexto, Dayana. Excelente, Javier. Vamos dando. Excelente.